El Día Mundial del Piano se celebra el día 88 de cada año, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento y cuya celebración tendrá lugar el 29 de marzo del 2022. Fue iniciativa del pianista alemán Niels Frahm. El piano es un instrumento que tuvo sus orígenes a partir de otros instrumentos musicales que se inventaron hace miles de años. A partir del siglo XVIII fue desarrollado tal y como lo conocemos ahora, gracias a Bartolomeo Cristofori. Antes de que existiera el piano ya se habían inventado muchos instrumentos de cuerda como la cítara, el monocordio, la ánfora, el escaque, hasta llegar al clavicordio, el cual tiene un gran parecido al piano contemporáneo. En este día que resulta tan especial, sobre todo para aquellos que son amantes de la música, es la ocasión ideal para seguir disfrutando de uno de los instrumentos musicales más versátiles de la historia como es el piano. A pesar de que hoy el mundo atraviesa una situación difícil debido a la pandemia, no está de más que los artistas, músicos y compositores de todo el mundo nos sigan deleitando con sus magistrales piezas y composiciones, y aunque por ahora no sea posible asistir a las salas de conciertos como era de costumbre, se pueden organizar eventos al aire libre para no dejar pasar una fecha tan emblemática.